Hola, hola, buen día. Buen día, buen día. Acá estamos comenzando una transmisión. A ver si quién va a estar conectado por ahí. Me están mostrando algunas cosas acá en la pantalla. Bueno, a ver. Buen día para todos. Acá estamos tomando unos matecitos. Tenemos los pajaritos de fondo, las chicharras están a full hoy. No sé si me están escuchando bien, me gustaría que me compartan ahí si me están escuchando bien. Mientras voy mateando acá, está linda la mañana en la isla. Buen día Daniel, buen día Moni. No sé si me están escuchando bien, por favor, me gustaría que me escriban ahí. O que me pongan una manito que está saliendo bien el audio. Bueno, contento de estar acá esta mañana. Hace una mañana espectacular acá en las islas del Delta de Tigre, a orillas del río Carapachay. Muy, muy contento por este día, hermoso día hace. No hace ni frío ni calor, nada, está espectacular. Ahí estamos escuchando las chicharras de fondo, los pajaritos, así que bueno, hermoso día. Saludo para todos, espero que estén bien esta mañana. Bueno, qué bueno poder compartir con ustedes. Tenerlos acá, Dani, Moni, los extrañamos. Gracias Luciano por decirme que se escucha bien. Bueno, acá estoy mateando. Si escuchan algún ruido de motores, cosas así, puede pasar una lancha por acá atrás. Estamos a la orilla del río. Así que bueno, acá estábamos, quería compartir con ustedes esta mañana, este tiempo con ustedes. Bueno, ahora en este momento no está pasando una lancha, está pasando un avión. Bueno, pasan todas las cosas raras por acá. ¿Qué ibas a decir? Bueno, quería estar charlando con ustedes un ratito, ver cómo viene la semana. Yo, más que nada, este video principalmente es para aquellas personas con las que estamos pastoreando y bueno, y con las que nos congregamos, nos juntamos a tener un día de comunión, por ejemplo, aquí en la isla. Pero bueno, este fin de semana estamos con un paro de lanchas de pasajeros, de transporte fluvial. Y bueno, no podemos reunirnos, así que dije, bueno, voy a hacer un videito para poder compartir con ustedes. Así que saludo para todos, saludo a todos los que se estén sumando también esta mañana de diferentes lugares, un abrazo grande. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un feliz domingo, que lo estén pasando lindo en familia, que estén disfrutando. Yo quería estos minutos quería compartir con ustedes. Habíamos estado hablando con mi esposa, con Eri. Esta semana uno va pastoreando, va escuchando, va viendo y a veces uno descubre o se da cuenta o el Espíritu le guía a ver cosas bien profundas en por qué son los grandes problemas que tenemos, ¿no? como personas o como familia, como matrimonio y demás, y que son los problemas que tiene toda la humanidad, ¿no? Pero bueno, si estamos en Cristo lo resolvemos en Cristo, no lo resolvemos como el mundo lo resuelve. Así que bueno, ahí me dice Luciano que el video está atrasado. Bueno, es un poquito, será la señal, tal vez la señal, no sé qué será, pero bueno, lo seguimos haciendo, ¿sí? O paramos y arrancamos vuelta. No sé qué hacer, lo seguimos haciendo, tal vez es la señal que está un poco lenta. Ustedes tienen que entender que estamos en el Delta de Tigre. Aquí no tenemos wifi. En lugar solamente transmitimos por lo que los datos del teléfono, a veces, bueno, puede estar un poco lenta la señal. Muy bien. A ver, queríamos, perdón porque estoy tomando mate y me estoy medio ahogado con la yerba. Quería hablar con ustedes acerca de algunos temas que me parece son muy, muy importantes, pero más que nada, Lo que yo quería compartir con ustedes hoy es entender por qué no tenemos paz, por qué tantos conflictos, por qué tantas discusiones, por qué tantas peleas, por qué tanto problema, por qué tanta contienda, por qué tanta pelea, por qué tantas discusiones en los hogares principalmente, en las relaciones que las familias tienen, hombre, mujer, matrimonio, con los hijos, luego con la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos esta realidad que a medida que pasan los años
se va profundizando, se va poniendo cada vez más difícil, se va poniendo cada vez más tenso. Vivimos en una humanidad cada vez más confrontativa, cada vez más combativa, cada vez más peleadora, cada vez más no te metas conmigo. Una sociedad bastante complicada es la que estamos viviendo en los últimos años. Se va agravando, cada vez más se agrava. Y bueno, quería hablar un poquito de eso, ¿no? Quería compartir con ustedes. Esto no es un micrófono, es el mate. Para los que no son argentinos, esto es un mate. Estoy tomando mate. Quería leerles para arrancar. Veo que van entrando algunas personas más. Ahí está entrando Aníbal. Bueno, saludo para todos los que van ingresando. Voy a dejar el mate por acá si puedo hablar. Díganme ustedes, quiero leerlos también. Quiero que ustedes también me pongan ahí, me escriban. ¿Por qué creen ustedes que la humanidad está tan conflictiva, tan a la defensiva, tanta pelea, tanta discusión, tanta bueno, guerra tenemos también en este momento? ¿Por qué ustedes creen que los seres humanos estamos tan confrontados? ¿Por qué ustedes creen que la paz no reina en los hogares, que la paz no reina en las relaciones? ¿Por qué creen ustedes? Me gustaría poder que puedan escribirme ahí y compartir un poquito este tiempo conmigo. No vale decir porque no tienen a Dios, porque eso es obvio. Yo quiero que vayamos un poquito más profundo, ¿no? Yo sé que algunos van a decir, no, porque no tienen a Dios, por eso no. Esa respuesta no vale, porque es obvia. Yo quisiera que me digan, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad está como está? ¿Por qué vemos tanta discusión? ¿Por qué vemos tanta pelea? ¿Por qué vemos tanta confrontación? ¿Por qué vemos tanta violencia? ¿Por qué vemos tan poca tolerancia? ¿Qué creen ustedes que puede llegar a ser lo que está ocurriendo? Bueno, ahí Luciano escribe por el egoísmo humano. Dice, puede ser por el egoísmo humano. ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere compartir? Yo estoy compartiendo mi mate acá con un mosquito. Un mosquito dando vuelta acá. Por la falta de tolerancia, dice mi señora. Yo aquí no estoy combatiendo contra nadie, sino solamente contra los mosquitos. Tengo aquí, miren, tengo mi repelente. Están tremendo. Hay uno que está dando vuelta alrededor de la cámara. Cualquier momento los pica a ustedes. Estamos rodeados de mosquitos acá. Es tremendo la cantidad de mosquitos que hay. Bueno, a ver, voy leyendo a ver si alguien más quiere escribir ahí, quiere compartir. Habían dicho por el egoísmo, por la falta de tolerancia. A ver si alguien más se anima a dejarme un mensajito ahí abajo, un comentario. Sería bueno que puedan participar. Les comento a los que están ingresando en este momento, estamos hablando, estamos tratando de responder, ¿no? El por qué vemos una sociedad mundial, global, estoy hablando, tan confrontativa, tantas peleas, tantas discusiones, tantos de un lado o de otro. Porque no sabemos vivir con obediencia, dice ahí Mónica. Bueno, van llegando los comentarios. Gracias por participar. Yo voy a leerles. Voy a leerles lo que dice Santiago en cuanto a esta realidad que hoy estamos viviendo y que se va agravando. Daniel dice, tenemos que dejar de ver qué hacen los demás y ocuparnos de nosotros mismos. Sí, es, digamos, ese podría ser parte de la medicina, del remedio. Pero el tema es por qué. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué vemos una humanidad que a medida que pasan los años es cada vez más conflictiva? Vemos cada vez menos paz en el mundo, vemos cada vez más conflictos, vemos que cualquier cosita enciende la mecha y todo explota. No digo a nivel social, porque es lo que está pasando cada vez más. Vemos violencia por todo lugar y todo tipo de violencia. Pero también vemos los hogares, ¿no? Creo que la raíz de todos los males arranca en el hogar, en ese lugar íntimo donde conviven, ¿sí?, aquellos seres humanos que tienen un plan en común, o deberían tenerlo, que caminan juntos, que comparten la vida, ¿sí?, la familia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tantos conflictos allá adentro también, ¿no? Desde ahí nacen la mayoría. Entonces, bueno, quiero que leamos. Gracias a todos por compartir. Si alguno más quiere compartir y quiere decir algo, bienvenido sea. Todos pueden opinar hoy en la mañana, así que no hay problema.
Patricia dice, por no dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Sí, sí, está bien. Eso está bien. Ahora voy a ir un poquito más profundo, ¿no? Voy a hacer, a través de lo que la Escritura dice, el análisis, ¿no? El análisis de lo que Dios dice. Daniel dice, el ser humano necesita encontrar un culpable para cada cosa. Es verdad. Héctor dice, Aníbal dice, cada día se vive más alejado de Dios. Sí, eso es verdad. Ahora, vamos a leer lo que dice Santiago. Dice Santiago, Santiago es esta pregunta que nos estamos haciendo todos en este momento, ¿no? Esta pregunta que nos estamos haciendo en esta mañana. ¿De dónde vienen las peleas? ¿De dónde vienen las guerras? Santiago se pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? Estoy en Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Es como si Santiago se parara hoy, tomara un micrófono en una conferencia mundial transmitida en todos los países, por todas las cadenas de televisión, y dice, bueno, este hombre nos va a hablar acerca de por qué tenemos este conflicto global, por qué estamos como estamos a nivel mundial. No importa la cultura que sea, la violencia siempre está. No importa el país donde sea, siempre hay conflicto, no hay paz, siempre hay discusiones, siempre hay pelea. ¿Por qué? Entonces, este hombre se para y dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean, porque no piden, y cuando piden algo, no lo reciben, porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Ahora, voy a parar ahí. Tenemos un conflicto global y como lo dice Santiago, como lo estamos diciendo Santiago aquí, es un momento importante porque él dice, los problemas y las peleas que usted tiene, ¿acaso no vienen de las pasiones que ustedes tienen dentro? Si me están viendo, me estoy sacudiendo mosquitos y me voy a tirar un poco, ¿sí? Estamos tapados de mosquitos acá, yo estoy combatiendo con los mosquitos. ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen las peleas? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las discusiones? ¿De dónde vienen las divisiones? Todo viene de las pasiones que arden en ustedes, de las pasiones que luchan en ustedes mismos, dice. Si algo no desean, si algo desean y lo obtienen, matan, arden de envidia, discuten, luchan, pero y bueno, y piden mal, y cuando piden con malas intenciones. Y dice, ay, y acá está la respuesta, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Y cómo te lo voy a traducir en esta mañana, la amistad con el mundo, lo que es la amistad con el mundo y lo que es la amistad con Dios? O que es enemigo de Dios. La amistad con el mundo no tiene que ver solamente con el pecado. Por nosotros nos hacemos la cabeza, ¿no? Que, bueno, estamos así porque, bueno, la gente está volcada al pecado, está volcada a no tener en cuenta a Dios y todo ese tipo de cuestiones. Pero ojo, hay muchos cristianos que también viven peleados. Hay mucha gente que dice ser cristiana que vive en conflicto, vive en pelea, vive en discusión dentro de los hogares. ¿Cuántas veces nosotros como pastores hemos tenido que ministrar a matrimonios cristianos a punto de separarse, relaciones rotas, totalmente rotas entre padres e hijos, cristianos supuestamente? Entonces, esto no tiene que ver si sos cristiano o no sos cristiano. Esto tiene que ver con algo mayor, esto tiene que ver con la esencia del ser humano. Que en esa esencia, en ese origen del ser humano, como decían algunos hoy mientras me escribían, encontramos el egoísmo, Luciano creo que lo decía, el egoísmo del ser humano es tan fuerte, el ego del ser humano, el yo del ser humano es tan fuerte, que ese yo se maneja y se mueve todo el tiempo con una palabra que se llama justicia propia. Entonces, la amistad con el mundo es estar gobernado por tu justicia propia. Eso es amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque la justicia propia te va a decir, mirá lo que te hicieron, qué malo que son, no te conviene lo que te están haciendo, mirá, ¿por qué se meten con vos? Tenés que responderle. Y empezamos con todo ese rollo que se nos viene a la cabeza y a la mente todo el tiempo, y estamos todo el tiempo queriendo aplicar nuestra justicia. Nosotros tenemos, justamente ayer hablaba, veníamos
charlando un poquito con mi hija, con Lucía. Ella está iniciando la carrera de psicología. Y había algo que veníamos charlando y coincidíamos en algo que le había enseñado. Digo, yo también vengo enseñando eso hace tiempo. De que el ser humano, ¿sí? Está gobernado por pensamientos. Todos estamos gobernados por pensamientos, ¿sí? Todos venimos... Estos pensamientos, esta forma de pensar que nosotros tenemos, ha generado, como dice Pablo, ha generado nosotros argumentos y han generado estructuras de pensamiento que nos hacen hacer como somos, que nos hacen vivir como vivimos. De hecho, por años he enseñado una materia que ustedes la pueden tener en mi canal de YouTube, pueden ir a buscarlo ahí, búsquenme de Jorge Lonzi en YouTube, van a encontrar, pongan convicciones cristianas en el buscador de Google y van a encontrar todas mis enseñanzas sobre convicciones cristianas. Y yo así hablo justamente sobre esto, hablo del reino de Dios, de la justicia del reino, y hablo y enseño, y me gustaría que lo puedan ver algún día esos videos, sobre este gran problema que tenemos como seres humanos, que es vivir en nuestra justicia propia, que es vivir fuera de los principios que Dios estableció, de no entender que Dios gobierna. Ahí está pasando una lancha a fondo, se escucha un ruido atrás, estamos pegaditos al río acá. Hoy andan los remis náuticos hechos unos locos porque no hay lancha de pasajeros, están de paro, así que bueno. Un poquito de la isla donde vivimos nosotros. Y le decía, venía hablando justamente con mi hija y le decía, y hablábamos y coincidíamos en esto, en que todos nosotros tenemos una estructura de pensamiento, que yo le llamo convicciones, ¿sí? Convicciones. ¿Qué es una convicción? Una convicción es un argumento que te convence a manifestarte de la manera que te manifestás. O sea, vos manifestás acciones, manifestás palabras, te manifestás en una forma, en las relaciones con los demás, de acuerdo a tus convicciones. Y esas convicciones, ¿sí?, son argumentos que te convencen a hacer lo que haces. Entonces esas convicciones nacen, fueron formadas en nuestra vida a lo largo de los años, por la educación que tuvimos, por la cultura en la que nos criamos, por la religión que practicamos, por los amigos que tuvimos, por los parientes que tuvimos, por la gente que tomamos como consejeros de nuestra vida, y por tantas otras cosas que van generando en nosotros una forma de pensar, y que a la hora de reaccionar, reaccionamos de acuerdo a esas convicciones. El punto es que esas convicciones están, la mayoría, si Dios no se metió ahí, la mayoría son convicciones de este mundo. Son argumentos de este mundo, son formas de pensar totalmente humanas y terrenales. Allí está el gran problema que nosotros tenemos. Son argumentos terrenales que, lamentablemente, ¿sí?, nos generan a nosotros vivir en la justicia propia. Y si hay algo que es sumamente importante, y siempre lo enseño por todo lugar donde voy, es entender que nosotros, ahora, una vez que aceptamos el gobierno de Cristo, nosotros estamos bajo un reino. Si es que vos aceptaste alguna vez el gobierno de Jesucristo, si Jesús no es el Jesucito, ese que anda caminando por ahí en Jerusalén haciendo milagros, si Jesús no es un personaje histórico, si Jesús realmente es tu Señor, o sea, si es tú el dueño de tu vida, si vos le entregaste por completo tu vida, entonces vos ahora sos parte de un reino, no de la iglesia, de una denominación, de una religión, sos parte de un reino, fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y en ese reino tenés un rey, y ese reino significa un gobierno sobre tu vida. O sea, dejar de lado el gobierno del yo, del egoísmo, y empezar a practicar el gobierno de Dios sobre mi vida. Y eso me va a llevar a vivir su justicia, no la mía. Y su justicia tiene que ver con aquellos principios de vida que están establecidos por Dios, que no son negociables, son esos principios. Si yo los vivo, me va bárbaro, si yo no los vivo, me va mal. Justamente también Santiago una vez, bueno, esto lo enseño también en comisiones cristianas cuando hablo de la justicia propia, cuando él habla de que somos justificados. Miren, Abraham dice, Abraham fue justificado por la fe, pero también fue justificado por las obras. Nosotros somos justificados por la fe para salvación, por la fe en Jesucristo, por la fe en que Cristo murió por mi pecado y que resucitó por mí y ahora que está sentado en el trono. Yo tengo fe en eso y tengo acceso a la salvación. Me justifico delante de Dios, me perdona mi pecado y soy justificado delante de Dios. Pero ojo, para todos los días vivir en bendición, necesito ser justificado por Dios en las obras. Y mis obras tienen que manifestar la justicia del reino de Dios. Y ahí es donde viene el conflicto. Ahí es donde todos fallamos. ¿Por qué? Porque nos hemos educado y nos hemos criado con una forma de pensar que todo el tiempo refuerza la justicia propia.
todo el tiempo refuerza la justicia propia. Si te dijo, respondele. Si te hace, hacele. Si es, entonces estamos todo el tiempo allí. Es como la ley que Jesús ya caducó en la cruz. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente, que te pegue una mejilla, devolvésela. Jesús dijo, no debe ser así entre ustedes. A ustedes le dijeron esto, mas yo les digo. A ustedes le dijeron, mas yo les digo. Por eso digo que muchos cristianos, ¿sí? si tendrían que tomar como una evaluación de vida, leer Mateo 5, 6 y 7 y ver si lo están aplicando en su vida, muchos fracasarían. Muchos se irían a marzo, como dicen en la escuela. ¿Por qué? Porque estamos viviendo muchas veces como la ley judía dice o como la ley humana dice y no como Cristo dijo. Y ahí es el gran problema que tenemos en todo lugar. Ya no hablo a nivel global, que es obviamente porque el maligno gobierna, la mentalidad del ser humano es cada vez más pecadora, rechaza el gobierno de Cristo, rechaza a Dios mismo. Pero digo, en aquellos que decimos ser cristianos, necesitaríamos empezar a ver si estamos practicando la justicia del reino de Dios. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántas veces lo hablamos y lo enseñamos? Miren, en todo lugar, cada vez que nos toca a nosotros, hace ya más de 15 años de pastores con mi esposa, cada vez que nos toca administrar algún conflicto en algún hogar, porque no somos pastores de púlpito, somos pastores de casas, vamos a las casas todo el tiempo. Vamos, nos sentamos con la familia, escuchamos los problemas, tratamos de aconsejar de acuerdo a lo que Jesús dice, no lo que nosotros decimos. Eso es realmente discipular. Y en todo lugar, durante estos 15 años, cada vez que nos sentamos a una mesa y escuchamos un problema, el mismo origen es, en todo lugar, el mismo. El origen es el mismo. Es gente parada en su justicia propia. Gente parada en su justicia propia. O parada en esa justicia propia que te genera la contienda, que te genera el celo, que te genera la envidia, que te genera el orgullo, que te genera el me dolió lo que me dijiste, ¿por qué me lo dijiste? ¿Por qué me hiciste lo que me hiciste? Vos tendrías que hacer. Entonces estamos todo el tiempo dando vuelta allí. ¿Y qué ocurre cuando damos vuelta allí? Como decía recién Santiago, vienen los problemas. Todo el tiempo vamos a estar en conflicto. Todo el tiempo vamos a estar en pelea. Todo el tiempo vamos a estar batallando. Todo el tiempo vamos a estar peleando. Y siempre, como alguien dijo por ahí, la culpa la tiene el otro. No, la culpa la tengo yo. Yo me tengo que hacer responsable de que todavía en mi mente siga habiendo argumentos de este mundo que me ponen en enemistad con los argumentos de Dios. Como decía recién Santiago, ¿cuál es el problema que ustedes tienen? Es la amistad con el mundo que se opone a Dios. Y la amistad con el mundo no es solamente, como te dije, andarte de farranda, tomando cerveza, saliendo a bailar, haciendo... No, no habla de eso. Eso es pensar, eso es chiquitito así. Eso lo piensa la mente religiosa. La mente religiosa que anda buscando ver cómo vos mostrás que vivís en santidad cuando en realidad no vivís, es una careta. Eso es religión. No estamos hablando de religión, acá estamos hablando de tu relación con Dios. Estamos hablando de que por más que estés solo, Dios está allí mirándote. O por más que estés rodeado de gente, Dios te sigue mirando. Acá pasa si vos realmente estás calificando delante de Dios, no otra cosa. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender esto. Que podamos comprender que la amistad con el mundo no es andar pecando por ahí, que sí, obviamente que sí es, pero la amistad con el mundo nace cuando yo no tengo ningún problema de vivir con los argumentos de este mundo. Y de hecho me fortalezco, me paro firme en esos argumentos de este mundo. Y le digo a los demás lo que yo pienso, y tienen que pensar como yo pienso. Y porque a mí me parece, y porque esto no es como vos te parece, no es como vos pensás, es como piensa Cristo. Es lo que dice Cristo, no lo que decimos nosotros. Por eso hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo, porque el creyente siempre busca a Jesús a ver qué le da, pero el discípulo está pendiente de vivir como él dice. El creyente sigue vivo en su justicia propia. El creyente sigue parado en la justicia propia, y lo único que le interesa es si Dios le acomoda los problemas que él mismo genera por causa de la justicia propia. Entonces viene y te dice, ay, pastor, ¿podría orar por mí porque mi marido está cada vez más insoportable? Sí, bueno, puede ser, pero vos, ¿qué hiciste? O mi esposa está cada vez más... No, pero también, o sea, ¿dónde estás parado? El creyente no muere. Quien cree solamente, se queda en la parte superficial de la religión solamente creyendo, pero no muere.
Jesús no te dijo, el que quiere venir en pos de mí, crea en mí. Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Como arrancamos hoy cuando decía Luciano, el problema es el egoísmo. Negá tu egoísmo, negate al ego, negate al yo. Si me querés seguir para vivir mi justicia, para no ser amigo del mundo, sino ser amigo de Dios, entonces negate a vos mismo. Y esta es la parte más difícil, a todos nos cuesta, a mí me cuesta. Todos los días me cuesta negarme a mí mismo. Me cuesta horrores, no se imaginan cómo me cuesta. Yo no estoy diciendo esto porque me siento el superado y de este lado, no, y miren, lo estoy diciendo a ustedes porque ustedes son todos los que están mal y yo estoy bárbaro. No, no, a mí también me cuesta. Nos cuesta todo. Pero el tema es cuán consciente estamos de que nos cuesta. O cuán consciente estamos de que realmente queremos cambiar eso. ¿Estamos realmente conscientes de esto? ¿Estamos realmente conscientes de que acá adentro hay una ley que nos quiere gobernar? Que es la ley del pecado, que es la ley del pensamiento, que nos lleva a vivir en la justicia propia. ¿Estamos realmente conscientes de eso? ¿No hemos arrepentido de vivir en nuestra justicia para vivir en la justicia de Dios? ¿Nuestras convicciones son las convicciones que nacen de las enseñanzas de Jesús? ¿O son las convicciones que nacen de las enseñanzas que desde chiquitito venimos teniendo en las escuelas, en el jardín y en tantos lugares? Ahí mi esposa agrega, por eso nos va mal, porque no entendemos ni conocemos que en el reino de Dios fuimos introducidos. Entonces nos comportamos viviendo, manifestando la naturaleza caída. Tal cual, es así. Gracias por ir compartiendo ustedes también. Y por favor avísenme cuando me esté por quedarse, cuando se me esté por terminar el tiempo, porque yo no tengo reloj acá y se me va a terminar el tiempo. O si no, traigan mi reloj, así yo voy viendo la hora. Pero es una realidad. La realidad que todos tenemos hoy en día, lo que nosotros tenemos que vencer, ¿sí? Es el pecado, obviamente, que es la desobediencia a Dios. Pero, hilando más finito, lo que nosotros tenemos que vencer es esa justicia propia que nos quiere gobernar. Cada vez que nosotros somos gobernados por nuestra justicia, vamos en contra de la justicia de Dios. Y si vamos en contra de la justicia de Dios, no piensen que nos va a ir bien. No piensen que nos va a ir bien. A un religioso sí le puede pensar, creer que le va a ir bien, porque el religioso todavía no entendió quién es Dios, no entendió que Dios te creó para estar a su servicio, que no está Dios a tu servicio. El religioso le busca a Dios para ver cómo le arregla algún problema y sigue viviendo igual. Pero acá el punto no es vivir igual, el punto es vivir para Dios. El punto es vivir honrándolo a Dios. Y la única forma de honrar a Dios es no ser amigo del mundo. Y no ser amigo del mundo, como decíamos recién, voy repitiendo algunas cosas porque veo que está entrando gente nueva a la reunión. No ser amigo del mundo significa no vivir en tu justicia. No vivir en tu justicia. El mundo vive parado en su justicia propia. El mundo vive parado en su justicia propia. Cada persona de este mundo vive parado en su justicia propia. Y no separo cristianos de no cristianos. Somos todos iguales porque es la condición humana. Por eso nosotros tenemos solamente una ventaja, nada más. Que si tenemos al Espíritu Santo, entonces vamos a ser confrontados por Él todo el tiempo en esa justicia. Y Él nos va a decir, no es como vos decís, vos estás guardando rencor, te va a decir el Espíritu Santo, pero en realidad tendrías que perdonar. Vos estás guardando odio, pero en realidad tendrías que perdonar, te va a decir el Espíritu Santo. Vos tenés desconfianza en tu corazón, pero en realidad tendrías que confiar. Y Él empieza a gobernarte todo el tiempo, empieza a traerte una y otra vez esos pensamientos que van tratando de transformar tu vida. Gracias, Lu. Acá viene Luciano, tráeme. Llevo media hora, bien. Ahí pasó la lancha de vuelta. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando, el origen de todos los problemas, el origen de las peleas, el origen de las discusiones, es pararse en tu justicia. Tu justicia no tiene nada que ver con lo que Dios estableció. Yo siempre digo, sería bueno que dejemos de leer tanto el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y ver qué hacía Abraham, y qué hacía Moisés, y qué hacía... Todo ello hacían cosas desastrosas en muchos casos. Nosotros tenemos que ver qué dijo Jesús. Hebreos 1 dice, de tanta forma Dios habló a nuestros antepasados por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué nos habló por el Hijo? Lo que el Hijo vino a traernos fue un reino. Él dijo, vine a traer el reino. Yo les dejé ayer una prédica mía a todas las personas que estamos pastoreando,
Y bueno, los que quieran pueden verla también, la pueden encontrar en YouTube. Se llama El Rey de la Vida, donde hablo de quién es Cristo realmente. Él es un rey que tiene un reino, y ese reino tiene una justicia. Si vos vas a creer en Dios, si vas a creer en Jesús, tenés que ver esto, porque si no ves esto, Jesús no es el líder de una religión nueva sobre la tierra, Jesús no es el líder de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, el promotor de una nueva religión, no. Jesús es un rey. Él es un rey. Y Él tiene un reino. Y vos tenés dos opciones, o estás bajo ese reino, o estás fuera del reino. O entrás al reino, o te quedás fuera del reino. Si vos te quedás fuera del reino, entonces vos vas a vivir en tu justicia. ¿Cómo vive el mundo? ¿Cómo vive el mundo? Engañando, siendo engañado, mintiendo, que te mientan, pegando, que te peguen. O sea, ¿cómo vive el mundo? Con celo, con envidia, con chisme, con murmuración, levantando argumentos, sacando, poniendo, todo ese tipo de cuestiones. Sí, es lo que vive el mundo. Esto es normal acá, pasa una lancha y mis perritos les ladran. Es como en tu casa que pasa un auto y los perros les ladran. Bueno, acá pasa una lancha y mis perros les ladran. Estamos ahí. Entonces, acá el problema es ese. Este es el gran inconveniente que nosotros tenemos. Entender si estamos en el reino o no estamos. Si no estás en el reino, entonces estás viviendo tu justicia propia. O mejor dicho, para saber si estás viviendo bajo el reino de Dios, es cómo estás viviendo. Si estás viviendo tu justicia propia, no estás en el reino de Dios, estás fuera del reino. Porque estar dentro del reino es una actitud que yo tengo, es una decisión que tomo de ponerme, de meterme bajo el reino, de meterme dentro del reino, que es meterme dentro del gobierno de Cristo. Y si me metí dentro del gobierno de Cristo, entonces inmediatamente me estoy negando a mí mismo. Estoy diciendo, bueno, vengo acá no porque quiero una nueva religión, vengo acá no porque necesito arreglar unas cositas en mi vida, vengo acá porque no porque necesito una oración que cambie, milagrosa, que cambie algo en mi vida, sino que vengo acá porque reconozco que Jesús fue establecido por el Padre como el Rey, el Rey que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que ha establecido un reino que es una realidad espiritual en la que yo debo entrar. Y si entro ahí, estoy totalmente consciente que ya no voy a vivir como yo quiero, sino voy a vivir como Él quiere. Y como Él quiere, está expresado, Él vino a traernos un reino, Él nos habló acerca de esa justicia. Las palabras de Jesús, que siempre decimos, no, porque las palabras de Dios, todo desaparecerá, pero las palabras de Dios permanecerán hasta el fin, porque este es el relato muchas veces que tienen mucha gente que practica religión nada más, y es verdad, pero es una verdad que tenés que vivirla. Pasará toda la vida, dejará de existir todo, pero mis palabras permanecerán. Si las palabras de Jesús van a permanecer cuando no quede nada, entonces, ¿qué tenés que estar mirando en este momento? Las palabras de Jesús. Y estar viendo, leyéndolas y viendo si las incorporás en tu vida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como no vivimos bajo ese gobierno, como no vivimos bajo ese gobierno y en la justicia de ese reino, entonces vivimos bajo el gobierno del yo y en la justicia del yo. Y ese es el gran problema de la humanidad, vivir bajo el gobierno del yo y en la justicia del yo, justicia propia como le decimos. Entonces, una y otra vez vemos gente experimentando muerte y no vida. No digo que se mueran, que también pasa, pero digo que están experimentando muerte todo el tiempo. Muerte en el matrimonio, muerte en la relación con los hijos, muerte en la economía, muerte en la relación con los vecinos, todo se trunca, todo se muere. Inician algo y muere. ¿Por qué muere? ¿Por qué siempre muere? Porque están parados en la justicia, en su justicia propia. Y te lo voy a leer también desde Santiago, fíjate lo que dice Santiago, todos nosotros, de alguna manera enfrentamos todos los días situaciones que tenemos que resolver. Todos los días nosotros tenemos que resolver situaciones. Del momento que abriste los ojos hasta que te vas a dormir, estás resolviendo situaciones. Vivimos una vida que todo el tiempo tenemos que resolver. Tenemos que tomar decisiones sobre una cosa o sobre otra. Y las decisiones que tomamos están basadas en la justicia que practicamos, en las convicciones que tenemos. Repito para los que se suman ahora, vayan a mi canal de YouTube, busquen convicciones cristianas y vean las 7 clases que hablo de convicciones cristianas, que está mucho más amplio todo lo que estoy diciendo ahora. Porque es la clave de la vida cristiana. Ayer escribí algo ahí rápidamente y decía que un rey con su reino y esperando que todo ser humano se postre ante él y viva la justicia de su reino, eso es el evangelio. No sé qué evangelio te habrán predicado.
el evangelio de la salvación, el evangelio de la sanidad, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de... No existen los evangelios de. El evangelio es uno. Y el evangelio nos habla de un rey, con un reino, con una justicia, llamándote a que entres a vivir a su reino, llamándote a que vivas en su justicia y de esa manera puedas honrarlo. Ese es el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio te mete en una realidad espiritual y eterna. Te saca de esta realidad natural y temporal y te mete a vivir en una realidad espiritual y eterna. Pero no lo haces porque tenés fe en Jesucito. No, es porque reconoces quién es Él, qué es lo que Él tiene y qué es lo que te pide. Ahora, ¿por qué nosotros vemos muerte una y otra vez? Hermano, ¿ustedes se imaginan cuánta gente nosotros hemos visto, familia hemos visto, que venían a Dios y tenían un tiempo de restauración y después terminaban destruidas de vuelta? No había oración que parara la destrucción. Salió un versito, no había oración que parara la destrucción. Rima. No había. ¿Por qué no había? Porque el problema no era una oración externa, no era lo que vos haces desde afuera, era lo que había en el corazón de esas dos partes que no tomaban decisiones de acuerdo a lo que Dios dice. Que iban siempre al conflicto, a la pelea, a la discusión, y lo que yo digo, lo que vos decís, lo que yo digo, lo que vos decís. Esto arranca desde el matrimonio, desde la pareja, arranca lo que yo digo, lo que vos decís. Y eso extendelo a la sociedad, lo que yo digo, lo que vos decís, lo que yo digo, lo que vos decís. ¿Fue tu culpa o no fue la tuya? No, fue tu culpa, no fue la tuya. Estamos todo el tiempo así. Justicia propia todo el tiempo. Entonces, se lo voy a leer de esta manera, como lo dice, como lo pone Santiago. Santiago en capítulo 1 dice lo siguiente. Verso 12. Dice, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de la vida, la cual Dios ha prometido para quienes le aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de esos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Queridos hermanos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni variación de sombra. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? ¿Qué es lo que quiero tratar de cerrar para ya ir cerrando lo que estamos compartiendo hoy? Todos nosotros, tenemos que resolver situaciones en el día. Mucha gente dice, ¿por qué Dios me hace pasar por esto? No, tranquilo, Dios no te está tentando. Dios permite que las cosas pasen, pero Él no la preparó. Él no preparó la situación muchas veces. Casi siempre el que prepara la situación es Satanás. Satanás te prepara el ambiente para generarte una tentación. ¿Acaso Jesús no fue tentado por Satanás? Cuando Jesús tenía que empezar a vivir por el Espíritu, antes de empezar a vivir por el Espíritu como Él empezó a vivir, antes de ser lleno del Espíritu Santo y manifestar todo lo que manifestó, fue tentado por Satanás. Fue al desierto y fue tentado. Lo mismo Él hace con vos y conmigo. Antes que nosotros podamos vivir por el poder del Espíritu, vamos a ser tentados. Porque Él conoce nuestras debilidades. Él sabe dónde pegar. Él sabe cuál es tu debilidad. Uno puede tener debilidad, no sé, con el carácter, otro con la pornografía, otro con la mentira, otro con el chisme, otro con la murmuración, otro con meterse en la vida de los demás. O sea, Él sabe dónde pegar. Es más, te conoce más que vos muchas veces. Entonces te prepara todo el ambiente, ¿para qué? Para que vos caigas. Entonces dice, cuando alguien es tentado, si vos salís, tenés que resolver algo y sos tentado a hacer lo que siempre haces. Entonces dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no va a tentar a nadie, ni tampoco el mal, dice, puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado, y lo voy a leer aquí de vuelta, cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. La justicia propia en la que nosotros muchas veces vivimos, y por eso nos va mal, está cargada de deseos. Está, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, dice que estamos viciados, que la vieja naturaleza que nosotros teníamos antes de llegar a Cristo, está viciada.
¿Conforme a qué? A los deseos engañosos. O sea, nosotros tenemos un montón de deseos, sensaciones, pensamientos, emociones, que son prácticamente destructivas para nosotros porque es como un vicio. Así como el alcohol te puede matar en exceso, así como el tabaco te mata, así como la marihuana te mata, como la cocaína te mata, como el paco te mata, cualquiera de esas cosas que son vicios que no las podés manejar y no las podés dejar, así también la mentira te mata, el chisme te mata, la murmuración te mata, la pornografía te mata, todo lo que tiene que ver con las obras de la carne te matan. Son vicios. Entonces el otro sabe dónde pegarte, sabe que son vicios en tu vida, que es una actitud viciosa la que tenés siempre, que volvés una y otra vez sobre eso. Entonces, ¿qué hace? Te prepara eso. Dice, cuando uno es tentado, dice, es porque se deja llevar y seducir por sus malos deseos. La otra versión dice, por las concupiscencias del corazón. Y entonces, fíjate cómo empieza el proceso. Dice, ¿y cuál es el fruto de estos malos deseos? Que una vez que los concebiste, o sea, una vez que te embarazaste de ese deseo, una vez que aceptaste ese deseo, una vez que dijiste, no está mal, no está mal mirar lo que miro, no está mal mandarlo a pasear al que me dijo tal cosa, no está mal pelearme con mi esposa, no está mal ponerme en mi posición y hasta que yo el otro no afloje, yo no aflojo, no está mal no perdonar, me parece perfecto, yo me merezco, ¿sí? Merezco que no se metan conmigo, me parece bárbaro, me paré acá y acá no me muevo, ¿sí? Entonces cuando vos realmente crees que lo que estás haciendo está bien, dice, ¿qué es lo que pasa después? Dice, una vez que esos malos deseos son concebidos, ¿Qué es lo que recibimos? Nos paramos en el pecado. Nos paramos en el pecado. ¿Y qué es pecado? Vuelvo a decirlo 50.000 veces. Y acá no vengo sobre pecado como todo lo que dije recién. Bueno, no sé, un problema sexual, un problema de carácter, un problema... No. Pecado es desobediencia a Dios. Todo lo que yo hago que desobedece a Dios es pecado. Y mi justicia propia, cuando yo me paro ahí estoy pecando delante de Dios. Porque no me estoy negando a mí mismo para hacer su voluntad, sino que estoy haciendo mi voluntad. Entonces acá dice, una vez que se concibió el pecado, el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. O sea, te lo paso limpio. Viene la tentación sobre aquello que es tu debilidad, sobre aquello que siempre pasa en el matrimonio. Siempre discutís por lo mismo. Siempre discutís. Muchas veces en los matrimonios se discute por un tercero, ni siquiera por ellos dos. Es muy normal eso, muy normal. No, porque mi mamá, porque tu mamá, porque mi hermano, porque mi tía, porque mi abuelo. El matrimonio soy vos y tu esposa, o tu esposo y vos, punto. Nadie más. Entonces siempre tenemos un tercero dando vuelta ahí. Entonces acá dice, cuando uno es tentado, se prepara el ambiente para que vos te mandé la que te manda siempre, porque estás parado siempre en tu justicia propia. Entonces, sí, no está mal que yo haga esto porque siempre lo hago y no me voy a arrepentir de hacerlo siempre igual. Y entonces, ¿qué pasa? Te metes, te parás en el pecado que es la desobediencia a Dios porque estás haciendo lo contrario a lo que Dios quiere que hagas. ¿Y qué es lo que ocurre eso después? Dice, una vez que haces lo que decís que ibas a hacer, te peleás, te enojás o lo que sea, ¿qué es lo que pasa después? Entra la muerte. Entonces, la muerte empieza a reinar en los corazones, en la mente, en los sentimientos, en las emociones, en los pensamientos de las personas que van en contra de Dios. Por eso vemos lo que vemos. Vemos gente con problemas psicológicos, vemos gente con problemas físicos, con enfermedades tremendas, cuando está comprobado que la mayoría de las enfermedades nacen de lo psíquico, de los problemas emocionales. Vemos gente con depresión, vemos gente suicidándose, vemos gente matando a otro, vemos hoy en día, por ejemplo, los genocidios que hay con la guerra, vemos hoy en día, por ejemplo, los femicidios, vemos tantas cosas que ocurren, que todo salió y todo se forjó desde ese pecado que se concibe y que se hace y que se manifiesta solamente por vivir en la justicia propia. O sea, resumiendo, para ir terminando, el gran mal de la humanidad es el ego. El gran mal de la humanidad es el yo. El gran mal de la humanidad es que te pares en tu justicia propia y desde allí quieras vivir. Siempre que estemos parados en nuestra justicia propia, todo lo que hagamos lo vamos a destruir. Todo lo que hagamos parado de nuestra justicia propia va a traer muerte. Va a traer muerte tu relación en tu matrimonio, muerte tu relación con tus hijos, muerte en tu relación con la sociedad, muerte, 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 muerte. Y ahí, en la muerte no reina Jesús, en la muerte reina Satanás, en la muerte reina las tinieblas. Dios reina en la vida,
Dios reina en la luz, Dios reina en el amor. Dios reina a través de personas que han decidido morir a sí mismos para vivir honrando a Dios. Nunca te olvides, todo lo que Dios creó lo hizo para el Hijo, por el Hijo y en el Hijo. El apóstol Pablo nos decía, le decía a los griegos en Atenas, porque en Él vivimos, en Él somos, en Él andamos. Toda nuestra vida depende de Cristo. El Padre todo lo hizo por Cristo, para Cristo y en Cristo. Si nosotros no enfocamos nuestra vida en Cristo, si no, nosotros no lo vemos a Él como el Rey, que gobierna toda la creación, y si nosotros no entendemos que estamos en un reino, que ese reino es un lugar espiritual al que debo acceder, y que la única forma de vivir en ese reino y permanecer en ese reino es renunciar a mi justicia propia y vivir en la justicia del reino. Si yo no entiendo esto, todos los días voy a estar llevando a mi casa muerte, a la sociedad muerte, a donde yo vaya voy a ser un portador de muerte y no de vida. Necesitamos reflexionar sobre esto, porque el mundo como está, le aseguro que no va a cambiar. No está escrito que el mundo cambie, al contrario, está escrito que el mundo empeore. La maldad crecerá, el amor se enfriará, Jesús lo dijo. Vamos a ver manifestaciones cada vez más terribles de falta de amor, de muerte. Vamos a ver cosas tremendamente fuertes en los próximos años. Prepárense para ver eso. Pero no quiere decir que nosotros no podamos vivir de otra manera. No quiere decir que nosotros no podamos ser luz en nuestra casa, en nuestra sociedad. Y la única forma de vivir así es renunciando a vos mismo. Es pensando cómo yo puedo, en primer lugar, agradar a Dios con lo que hago. Y en segundo lugar, cómo puedo yo ser un agente de luz y de vida y de paz para mi casa. Esta es la palabra, paz. Jesús dijo, mi paz le doy y no se la doy como el mundo se la da. Y después dijo, en el mundo tenés aflicción, pero tranquilo, yo vencí al mundo. ¿Cómo venció el mundo él? Con su justicia venció el mundo. ¿Y cómo nos da su paz? Viviendo su justicia. Por eso, si nosotros queremos ser gente que traiga paz a la casa, tenemos que vivir las enseñanzas de Jesús. Porque las enseñanzas de Jesús nos guían al arrepentimiento. Y el arrepentimiento de nosotros mismos hace que nosotros moramos y al morir manifestamos otra naturaleza. Manifestamos la naturaleza de Dios, que es una naturaleza de vida, que es una naturaleza de paz, que es una naturaleza de armonía. Necesitamos, por favor, pensar en esto. Les dejo este mensaje en este domingo. Espero que lo puedan recibir. Vamos a ver si queda el video, porque la otra vez no me quedó, pero bueno, si queda lo voy a compartir después. Pero les dejo este consejo, ¿sí? Seamos agentes de paz, seamos portadores de paz, seamos portadores de vida, sabiendo que eso no está en nosotros, no lo podemos hacer nosotros, que lo único que podemos hacer es renunciar a nuestra naturaleza, morir a nuestra justicia propia, pararnos en la justicia de Él, y de esa manera vamos a manifestar su vida a donde vayamos. Abrazo grande, saludos para todos, pueden saludarse ahí, qué lindo poder verlo, hay gente que está ahí conectada, que amamos mucho. Un fuerte saludo para todos. Bueno, con algunos hoy nos vamos a ver aquí, no nos pudimos ver, pero ya prontito vamos a estar juntos otra vez. Abrazo enorme, gracias por estar. Un fuerte abrazo para todos. Les vuelvo a recomendar, por favor, entren a mi canal de YouTube. Si todavía no te suscribiste al canal, suscribite. Ahí ponele suscribir. Hay una campanita al lado que la tocas y te dice que te va a advertir cuando yo suba un nuevo video para que lo puedas ver. Y bueno, compartí este video y todos los videos que vos quieras, y por favor, hay unas cuantas escuelas ahí que te van a servir, como Convicciones Cristianas, que es fundamental para nuestra vida cristiana. Abrazo enorme para todos, los amamos, que sigan bien. Saludos de aquí, de la isla de Tigre, cuidándonos de los mosquitos. Chao, nos vemos.